El tiempo ha pasado volando y se me hace increíble que ya han pasado 5 meses desde que vi este primer episodio de Star Wars Resistance. Es por eso que tenía que volver a verlo para refrescar la memoria. Como otros capítulos, ha tenido los momentos torpes de Kasuda y divertidos con Iku, pero para ser octubre es el episodio perfecto para hacerlo un poco escalofriante. A mí me gusta ver películas de terror y es por eso que me ha hecho mucha gracia. Tras escapar de entre sus manos, la Capitana Phasma ordena al Comandante Pyre y al Agente Tierney de encontrar el Coloso y de no poder hacerse con él, destruirlo. Para eso usarán a Tam, quien ahora ha pasado a llamarse DT-533, para encontrar a sus antiguos amigos. Entre tanto, el Coloso sufrió daños tras su huida de Castellón. Entre ellos, no tienen comunicaciones, defensas y se quedaron sin coaxium, por lo tanto no pueden saltar al hiperespacio, estando a tan solo 3 parsecs de Dakar, donde está la base de la resistencia. Torra, Niku y Kasuda bajan a encargarse de las comunicaciones y la gravedad artificial, pero se encuentran con un antiguo enemigo que creían haber destruido, MB-13. Después de sacarlo definitivamente del Coloso, Kasuda intenta contactar con Tam para pedirle perdón, pero ella ya ha pasado a ser un piloto de la Primera Orden. Al haber contactado con Tam, ahora la Orden podría rastrear la transmisión y seguramente volverán a atacar el Coloso en el episodio de esta semana. En el tráiler se vio a Niku con coaxium sin refinar, por lo que imagino que tendrán que improvisar para escapar otra vez. De igual modo, podría ser la primera vez en la que Tam atacará siendo oficialmente de la Primera Orden, y al final del episodio puede que lleguen a Dakar como se vio en el contenido extra del DVD. Esperemos a ver cómo siguen las cosas en el episodio de esta semana. Puede que veamos a Kylo antes de lo esperado. ¿Tú qué esperas ver este domingo? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado, dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web para noticias de Star Wars y consideren apoyarme en Patreon para hacer videos de Star Wars todos los días. Yo soy Skynovi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you. Always.